Soy la voz de los que ya no están, de los que no pueden contarlo. Soy la voz que fue arrebatada. Pero, ¿y por qué? ¿Qué hago yo hoy aquí a venderles a ustedes? ¿Quiénes son Rocío y Jorge? ¿Quiénes son el Duómeta? El Duómeta es la pasión que sienten dos hermanos por hablar de historia, de música, del Holocausto, de la Shoah. Hace más de 12 años que nos embarcamos en este viaje de investigación para descubrir el papel fundamental que jugó la música durante la Segunda Guerra Mundial. Siempre hemos sido guiados por nuestro hermano mayor, historiador especialista en la Segunda Guerra Mundial. Pero no fue hasta el año 2009, cuando yo fui a visitar a mi hermano Jorge a Cracovia, cuando él estudiaba piano allí, cuando realmente me di cuenta de lo que quería hacer con mi vida. Una visita obligada fue ir al campo de concentración y exterminio ubicado a pocos kilómetros de Cracovia, unos 60 kilómetros, llamado Auschwitz-Birkenau. Allí, nada más cruzar la puerta del campo principal, la que pueden ver en pantalla, me encontré con una fotografía, también la pueden ver, una fotografía de una orquesta. Una orquesta en un campo de exterminio. Desde ese momento, y tras la visita, estuve sin poder dormir bien durante muchas semanas. Mi mente no era capaz de asimilar lo que mis ojos habían visto en aquel lugar. Mi cabeza comenzó a formularse muchas preguntas, preguntas a las que quise dar respuesta. Por eso hoy me presento ante ustedes, graduada de mis investigaciones artísticas, basadas en este proyecto y a punto de entregar mi tesis doctoral sobre la música en la Segunda Guerra Mundial, especializada en el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Pero es una investigación que hoy la vamos a resumir y que con mucho esfuerzo, admiración y respeto les quiero presentar. Pero para ello debemos retroceder un poco en el tiempo. Año 1933, Hitler asciende al poder. Hitler asciende en enero del año 1933, recordemos, de forma democrática. Y es en ese mismo año cuando se crea el primer campo de concentración en Alemania, ubicado a pocos kilómetros de Múnich, el campo de Dachau. Es el campo que serviría como modelo y extensión para los que se crearían por toda Europa a partir de 1935 y 1937. Las medidas antisemitas, medidas de carácter racial se llevaron a las leyes. Si avanzamos pocos años, todas estas muestras quedaron reflejadas en las leyes de Nuremberg. En el año 1935, el 15 de septiembre de 1935, se establecen las leyes de Nuremberg, donde queda claro quién es judío y quién es no. Los judíos no pueden trabajar en los lugares públicos, sus pasaportes quedan sellados con las fotos de judío y ni siquiera pueden ponerle los nombres que ellos quisieran a sus propios hijos. Pero todo esto no iba a quedarse así. El arte también es perseguido. ¿Qué pasa con la música? El partido nazi utiliza la música como signo para persuadir e influenciar a las grandes masas. Usa a la Orquesta Filarmónica de Berlín como signo de identidad del partido, la orquesta favorita de Hitler. Se toca en los eventos públicos, en las reuniones privadas. La intención era enaltecer el espíritu y extender por toda Europa el ideal de supremacía aria. Se crean una serie de consejos para dominar todo tipo de manifestación artística. El Consejo de Música del Tercer Reich, cuyo primer director fue el músico y compositor Richard Strauss. Desde entonces, música como el jazz, el swing, la música extranjera, o música, por supuesto, hecha por judíos, quedó completamente prohibida. Era controlada por este organismo, por la Cámara de Cultura y el Consejo de Música del Tercer Reich. La música, como les digo, hecha por extranjeros, estaba completamente prohibida. La propaganda que se extendía era este tipo de propaganda, la música degenerada. Cualquier música que no se ajustase a los cánones del partido, a los cánones nacionales socialistas, quedaba completamente
cantada. De hecho, esta música que está sonando ahora mismo estaría completamente prohibida. Cuando hemos podido hablar con nuestros queridos supervivientes a lo largo de estos años, hemos conocido a muchos de ellos y nos contaban que, claro, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, no comenzó con la creación de los campos de exterminio, ni muchísimo menos con la creación de una cámara de gas. Comenzó odiando, señalando y discriminando al contrario. Ese fue el leitmotiv del nazismo, el odio, la deshumanización. Hace unos meses tuvimos el tremendo honor de hacer una pequeña gira de conciertos por Costa Rica. Allí nos invitaron para conmemorar la noche de los cristales rotos, o la noche de Kristallnacht. Es la noche del 9 al 10 de noviembre del año 1938. Fatídica noche en la que se saquearon negocios de judíos, se quemaron sinagogas. Miles de judíos fueron enviados a campos de concentración como el que he podido nombrar al principio, el campo de Dachau. Para esa noche tuvimos la oportunidad de estrenar la obra que Jorge compuso en memoria de todas esas víctimas y de esa fatídica noche que muchos consideran la antesala del Holocausto. En memoria de Kristallnacht tocamos la obra compuesta por Jorge, titulada con el mismo nombre. Thank you.
los guetos. Hoy solo tengo tiempo de mencionar algunos de ellos. De hecho, solamente puedo reducirlo a dos, porque según informa el Museo del Holocausto más grande, que está ubicado en Jerusalén, el Museo Yad Vashem, se crearon por toda Europa más de 1000 guetos, con lo cual deben comprender que hoy es bastante difícil nombrarlos a todos. Quiero hablarles del gueto más grande de todos, el gueto de Varsovia. El gueto de Varsovia encerró, según datos recogidos del año 1941, a más de 400.000 personas en tan solo 300 hectáreas. Para que nos hagamos una idea, entre 6 y 7 familias en apartamentos muy pequeños. Allí la vida musical y cultural fue de una calidad impresionante. Se crearon orquestas, estuvieron prisioneros hasta 80 antiguos miembros de la Filarmónica de Varsovia. Estuvieron cantantes, artistas de la talla de, bueno, creo que con la canción que está sonando en este momento y, bueno, por la famosa película del director Roman Polanski, El pianista, pues artistas como él, como Władysław Szpil, en sus memorias recoge cómo él tocaba en estos cafés, en estos coros que se crearon en la famosa calle Nevsky, tocaba para los jerarcas nazis. Él tocaba el piano mientras los jerarcas y los guardias de las SS que estaban en el campo disfrutaban de suculentas comidas. La triste realidad es que la música era utilizada en las calles como algún medio para ganarse algunas monedas. Los músicos eran seleccionados por estos guardias para tocar al ritmo que ellos quisieran, un ritmo que era marcado a través de los golpes. Esta era la dura realidad que se vivía en este gueto de Varsovia. Este año se cumplen 80 años del levantamiento del gueto de Varsovia, una resistencia heroica que puso algo de humanidad frente a esa completa deshumanización que tenían los nazis. Se levantaron, intentaron luchar, sobrevivir y escaparse de ese gueto cientos de judíos que allí vivían hacinados. Estas noticias esperanzadoras llegaron a oídas de un joven poeta judío, Hirsch Glick, que estaba interno en el gueto de Vilna. Esta noticia, como les digo, esperanzadora, llegó a sus oídos. Dijo, yo quiero componer una obra inspirada en esta revolución, en este levantamiento. Tomó la melodía de otro judío, otro músico judío, Dmitri Pokras, cogió la marcha de Terek y le compuso una letra. Una letra que junto a la melodía se ha interpretado hasta el día de hoy en numerosos actos en memoria a las víctimas del Holocausto. Tristemente, esta fama que ha adquirido la obra de Hirsch Glick nunca la llegó a conocer él mismo. Él escapó de un campo de concentración en Estonia en el año 1944 y nunca más se han vuelto a tener noticias de Hirsch Glick. La teoría más común es que fue capturado y asesinado. Sin embargo, ha dejado un legado precioso, una obra, porque no es la única obra que él compuso, pero es la que hemos querido traer hoy. Nunca digas que esta senda es el final. Un canto a la fe, a la esperanza, que la verdad es difícil de entender cuando estaba prisionero en unas condiciones tan terribles. Sin embargo, él quiso poner esa luz y esa esperanza que hoy les hemos querido traer. Nunca digas que esta senda es el final. Thank you.
Cuando recorres ese lugar, te invaden unas sensaciones que son indescriptibles. Y la música tuvo un papel realmente importante también. Grandes músicos estuvieron encerrados en este gueto que se utilizó de forma propagandística. Les voy a explicar un poquito más. Este gueto tuvo una orquesta sinfónica y un coro que dio un maravilloso concierto para la visita de la Cruz Roja Internacional y la Cruz Roja Danesa, que sospechaban que las condiciones de vida no eran las que se mostraba hacia el exterior. Antes de este concierto se creó un documental que se grabó en el propio gueto de Terezín. Para ese documental se llevaron a cabo una serie de medidas propagandísticas, como les digo, como limpiar los muros, crear jardines, y se aumentaron las deportaciones desde ese gueto hacia campos de concentración y exterminio para reducir la población que estaba allí y que pareciese que hubiese mejores condiciones de vida. Pues bien, esta propaganda pues no se la creyeron mucho, ¿no?, la Cruz Roja, y fueron a ver en qué condiciones vivían allí los judíos. Pues claro, cuando llegaron se encontraron con un maravilloso concierto interpretado por la orquesta de este gueto, en el cual se interpretó el Requiem de Verdi y una ópera infantil compuesta por un prisionero del gueto, Hans Krása, la ópera Brundiva. Nosotros tuvimos la suerte de conocer a una de las niñas que cantó en el coro de Terezín, Dagmar Lieblová. Ella cuenta que la música le hacía olvidar el lugar donde estaba. Ella era una niña, como les digo, cantó en ese coro y recuerda perfectamente cómo la música de Brundiva le hacía olvidar y volaba. Ella decía que volaba y volvía a ser niña, pues lo que ella era en ese instante. Dagmar sobrevivió a Terezín y sobrevivió a Auschwitz, porque después de Terezín fue enviada hacia el campo de exterminio de Auschwitz. Y sobrevivió a Auschwitz gracias a un error. Gracias a un error porque en la fecha de admisión del campo le apuntaron que tenía 4 años más de los que en realidad tenía. ¿Y eso qué suponía? Pues que podía trabajar. En lugar de ser enviada a las cámaras de gas, fue destinada a un comando de trabajo. Y eso es lo que le salvó la vida. Ella dice que sobrevivió gracias a un error. Así que en su memoria tocamos la obra compuesta por Jorge, titulada Salvación. Thank you.
invaden su ciudad, tienen que huir hacia el este y se esconden en los huecos de las tumbas de un cementerio. Allí, tras un tiempo, son descubiertos. Nada más verles, los oficiales nazis les apuntan con las armas. El padre de Leopold, como última oportunidad, les pide tocar por última vez sus instrumentos. Así lo hacen, empiezan a tocar una canción. Leopold recuerda cómo esas armas que les estaban apuntando comenzaron a bajar poco a poco mientras escuchaban las melodías que estaban interpretando. La vida de Leopold fue muy dura, durísima. Él fue enviado a un campo de concentración. Su familia fue brutalmente asesinada. Él sobrevivió gracias a la música. La primera vez, la música le salvó la vida en el cementerio. La segunda vez, la música le salvó la vida en ese campo de concentración de Kurowice, donde un SS le dijo: o me enseñas a tocar el acordeón, concretamente el vals del Danubio Azul, o mueres. Tus condiciones de vida serán mucho mejor si estás aquí y me enseñas a hacer música, o si no, tu camino será muy distinto. Así lo hizo, no tuvo otro remedio. Poco tiempo, él consiguió huir de este campo de concentración de Kurowice. Se alistó a los partisanos, a los miembros de resistencia polaca. Recuerda cómo iba, con un fusil en un brazo y con el acordeón en el otro brazo, ese instrumento que le había salvado la vida en más de una ocasión. Leopold dedicó toda su vida a la música, murió con 100 años y tocó música hasta el final de sus días. La música decía que era su vida, pero que también era su venganza. Esta canción que está sonando ahora mismo la compuso mi hermano Jorge en memoria de Finding Leopold. Se titula así. En este momento nos gustaría decir unas palabras que Leopold dijo, que dejó de primera mano, y son las que Jorge les va a leer a continuación. Co jest w życiu ważne? Życie. Bo można żyć, nie żyć. Można tak żyć, że to nie jest życie. Choć ja doświadczyłem coś gorszego. Powiedziałem, że nie ma nic gorszego, ale walczyłem. Co jest importante en la vida? La vida. Que se puede vivir y no vivir. Se puede decir que esto no es vida. Yo tuve una experiencia en la que se puede decir que no puede ser peor, pero luché. Luché para vivir y lo conseguí. Toqué para los vivos, para los moribundos y para los muertos. Y este fue mi trabajo. Hitler asesinó una nación. Se veía que quería asesinar su música. Alguien tenía que quedar para que la música sobreviviese. Así que la música sobrevivió. En nuestro último viaje a Polonia, a Cracovia, intentamos contactar con él. Estuvimos dando vueltas, buscando a personas que nos pudieran poner en contacto con Leopold, porque nos impactó su historia, queríamos conocerle. Pues por desgracia estaba ya muy mayor, muy enfermo, y falleció a los pocos días de que nosotros regresásemos a Madrid. Fue una pena, pero su historia nos conmovió y quisimos seguir investigando y no darnos por vencidos. Hace unos meses pudimos contactar con su hija, la cual nos ha dado toda la información de primera mano de todo lo que les he podido contar hoy. Lo del fusil, lo del acordeón, absolutamente todos los detalles. Pero nos ha dado algo que yo creo que, bueno, aparte de su testimonio, de su cariño y de contarnos la maravillosa historia de su padre, nos ha dicho la canción. ¿Se acuerdan de lo que les he contado de la historia del cementerio cuando les apuntaba con las armas? Pues nos ha dado el nombre de la canción que tocaron para salvar su vida. Y hoy la traemos aquí. Se llama Ostatnia Niedziela. Se titula, se traduce como El último domingo. Así que la vamos a tocar en memoria de
Leopold y de toda su familia. Como eres mío.
como les digo, las primeras agrupaciones que existieron en Auschwitz. Pero, ¿qué función tenía la orquesta en Auschwitz? La función principal de la orquesta era acompañar a los prisioneros que salían y entraban a realizar los trabajos forzados fuera del campo principal. La misión era marcar este ritmo a través de marchas militares, un ritmo que los prisioneros debían seguir a la perfección. Iban colocados en filas de 5 y debían marchar a este ritmo. ¿Qué ocurría? Que para agilizar este proceso, los alemanes escogían las marchas militares francesas porque eran las más rápidas. Entonces, esto hacía que el proceso fuese mucho más ágil, pero claro, mucho más complicado para esos prisioneros que iban con un simple traje a rayas, con unos juegos de madera, en unas condiciones en Polonia a menos 20 grados bajo cero que imposibilitaban mucho seguir un ritmo y un paso continuo. Entonces, lo que intentaba hacer nuestra orquesta por ayudar a esos compañeros era ralentizar el ritmo para que ese paso fuese un poco más llevadero. Una caída, un mal gesto, un golpe o cualquier cosa que no hiciera que fuese bien ese ritmo suponía grandes castigos e incluso a veces la muerte. La orquesta recuerda cómo intentaban esconderse tras el atril para no ver esas imágenes de sus compañeros. Sin embargo, muchos de ellos intentaban tocar obras para distraer a los alemanes que sabían canciones que les gustaban para que la atención fuese a la música y no fuese a esos prisioneros que llegaban en tan malas condiciones. Otra de las funciones que tuvo la orquesta fue pues, la de los conciertos de los domingos para las SS. Conciertos de entretenimiento para las SS y para los familiares que iban a los campos a visitar a estos guardias. Conciertos que duraban hasta 6 horas, en los que se interpretaban óperas, conciertos de todo tipo. Esta fotografía está en un emplazamiento bastante complicado. La orquesta tocaba como una especie de, sí, una especie de escenario, pero este escenario estaba ubicado al lado de la casa del comandante del campo Lodzhes y por el otro lado, en este lado de aquí, las cámaras de gas. Así que imagínense la difícil situación que era tocar en esta orquesta. Esta orquesta llegó a tener hasta 120 músicos. Pues la orquesta estuvo operativa, funcionó hasta la liquidación del campo en enero de 1945. Pero no fue la única orquesta que funcionó en este campo. Auschwitz estaba formada por 3 campos principales. Auschwitz I, que es el que hemos podido hablar, desde la puerta principal. Auschwitz II, Birkenau. Y Auschwitz III, Bornowitz, que era una fábrica donde también se realizaban trabajos esclavos, trabajos forzados. Hoy les quiero hablar de Birkenau y de la Orquesta de Mujeres de Birkenau, la única agrupación formada exclusivamente por mujeres que existió, la agrupación musical que existió durante toda la Alemania nazi. Allí quiero destacar el papel de una persona, de Sofía Tchaikovska. Sofía Tchaikovska fue la primera directora de la Orquesta de Mujeres de Birkenau, una profesora polaca que fue llevada a Auschwitz y tenía algunas nociones musicales, pero no tenía ni mucho menos una preparación como directora de orquesta. Pero ella hizo todo lo posible, no solo por crear un buen ambiente, hablaba muchos idiomas y eso le facilitó la armonía y el entendimiento entre las distintas prisioneras que venían de todas las partes de Europa. Pero esa no fue su única labor. Ella sabía que pertenecer a una orquesta en Auschwitz suponía como mínimo una esperanza de supervivencia o de vida. Ser miembro, ser músico en un campo de concentración tenía algunos privilegios. Privilegios como una ración más de comida al día, un cambio de ropa. Incluso las prisioneras de la orquesta de Birkenau dormían en barracones aparte. Incluso tenían opciones a ducharse, tenían opciones de tener algo de calor dentro de los barracones. Privilegios que en un campo de exterminio te podían salvar la vida. Esto lo sabía Sofía, entonces ¿qué hizo? Admitir a mujeres en esta orquesta que a pesar de no tener muchos conocimientos musicales, de saber tocar muy poquito, fueron admitidas en la orquesta porque así les logró salvar la vida. Sofía arriesgó su supervivencia, su vida por la de otras mujeres, por salvar la vida de otras personas. Así que hoy queremos dedicar
siguiente canción, titulada Frauenlager, Campo de Mujeres. Es una canción, una melodía de folclore ruso, el de Stinka Rasin, a la que se le puso letra dentro del campo. Una letra en la que Jadwiga Leschinska, prisionera de este campo, quiso contar un poco la vía dolorosa por la que pasaban esas prisioneras, la llegada al campo, los golpes, las enfermedades. Contrasta mucho porque la melodía es muy bonita, es tremendamente dulce, sin embargo la letra es muy dura. El mensaje es que con simples gestos podemos cambiar las cosas, como hizo Sofía, así que va por ella, este campo de mujeres. Thank you.
todos los alumnos, todos mis alumnos, que alguno habrá por aquí, espero. Y nada más que eso, que le daros las gracias y que seguro que seguiremos viéndonos y bueno, que muchas gracias. Nos sorprende, nos sigue sorprendiendo que muchas personas todavía nos preguntan, ah, pero los españoles también sufrimos esta guerra. Y desde luego, también esta fotografía que aparece en pantalla es comúnmente, ese campo, comúnmente conocido como el campo de los españoles. Allí fueron encerrados miles de españoles y asesinados, muchos de ellos que, bueno, nos han llegado historias que, de valientes españoles que pidieron como última voluntad morir cantando, morir de pie. Por eso la última canción con la que nos vamos a despedir se titula Los valientes españoles. Valientes españoles como Francis Boyce, por ejemplo, conocido como el fotógrafo de Mauthausen. Gracias a él fue el único español que testificó en los juicios de Nuremberg y gracias a él y a los negativos que pudo robar del campo de se pudieron juzgar a muchos nazis. De hecho, en esa fotografía que está señalando directamente a Albert Speer, uno de los cabezas nazis, que dijo que no había estado en el campo. Y llegó Francis y le dijo, pues aquí tengo yo la foto en la que sí que he estado. Gracias a él, gracias a esos valientes españoles que dieron su vida por la de otros, igualmente, ¿no? Por luchar por la libertad y por condenar esos crímenes que nunca tendrían que haber sucedido. Voy a leer un pequeño texto para concluir con la última canción que, en la que van a escuchar una frase que dice la escalera de la muerte. Esta es una escalera de 186 escalones, es una fotografía en la actualidad del campo en la que pues, tenían que subir y bajar numerosas veces al día con hasta 50 kilos de peso al día. Esos prisioneros subían hasta arriba de todo y una de las diversiones de los SS era para que cayesen en efecto dominó hacia abajo. Imagínense la crueldad de estos hechos que jamás deberían haberse cometido y jamás deberían volver a repetirse. Por eso es tan importante que se hagan este tipo de actos culturales, que sigamos apostando por la cultura. Por eso, muchísimas gracias de verdad por haber contado con nosotros, por seguir apoyando la memoria, la música. Y bueno, pues algún día ojalá la música consiga pues, unirnos a todos y quizás tengamos, quién sabe, algún mundo un poquito más justo. Y como hizo Sofía o como hicieron otros tantos, pues ayudarnos los unos a los otros. Y qué mejor que con música poder unirnos todos. Así que vamos a terminar con los valientes españoles. De nuevo, muchas gracias por su atención, gracias por haber venido y cualquier duda o cosa que necesiten, estamos a su disposición. Tuvo meta. De nuevo, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Los valientes españoles luchan por la libertad, aun si la vida.